Alipuncha Machicuna Perros Zorros. Ay, Chamusca Ciudadela San Lucas Loja. Iniciamos nuestra ruta en la ciudad de Loja y desde ahí hasta San Lucas se hizo aproximadamente una hora y el costo del pasaje es de $1.50 en el año 2021. Desde San Lucas hemos tomado una camioneta que nos cobra más o menos $5. Estamos a unos 15 o 20 minutitos desde el centro de San Lucas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia Huelán. Bueno, soy de aquí, de San Lucas. También pertenecemos a la cultura quechua Saraguro. Somos indígenas de aquí y en esta oportunidad tenemos de ser guías. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra. También soy originaria de aquí, del pueblo Saraguro, de la parroquia San Lucas. Para nosotros es un gusto tenerlos a ustedes aquí con nosotros, de poder enseñarles un poquito de nuestra arqueología cultural de aquí de San Lucas. Aproximadamente a 20 minutos desde San Lucas y en las faldas de la Cacana ya encontramos la comuna Ciudadela. Y luego de un recorrido de 20 minutos hemos llegado al lugar, pues nos llamó un poco la atención que de entrada no reconocimos de qué se trataba, pero poco a poco vamos viendo cómo se va formando este lugar. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad de Ciudadela, o también conocida como Tambo Cocha. El nombre de Tambo Cocha viene porque los primeros habitantes de Ciudadela fueron inmigrantes del cantón Saraguro de la comunidad Tambo Pamba. Es por eso que se puso el nombre de Tambo y el Cocha, porque antiguamente hubo una laguna aquí en Ciudadela que pues hoy en día ya no se puede encontrar, ya que para la agricultura los habitantes la tuvieron que secar. Tal vez la cámara no me ayude mucho para mostrar, pues ya saben que no tengo los equipos adecuados. Pero como se puede observar, aquí están los muros. El sector también se lo conocía como Tambo Blanco, ya que cuando venían los antiguos o los incas del sector de Ingapirca, aquí lo utilizaban como un sector de descanso, de refugio, donde permanecían un cierto tiempo y seguían su transcurso hacia el sur. Podría ser hacia Cajamarca o hacia Perú. Para documentarnos antes de venir acá, revisamos un escrito de Berta Jaramillo, que hizo una investigación genial acerca de este lugar. Según los artículos que hemos revisado para hacer este video, se nos cuenta que este era un pueblo completamente funcional. Tenía la ciudadela, los nativos también nos dicen que estaba la capilla, tenía graderíos para el cultivo, tenía acueductos y de hecho se dice que tenía una serie de lagunas artificiales que funcionaban como reservorios. De estas lagunas, por aquí se ve todavía algunos vestigios como unas ciénegas que están cubiertas ya de totora. En 1929, sobre este lugar, Max Zule afirmó que era más bello que Ingapirca. Dice, he encontrado el mejor palacio que haya visto, lo llamado Ciudadela por su espectacular diseño, casi como el de Ingapirca, pero más bello. Cuenta la leyenda que las piedras de Tambo Blanco fueron traídas para construir la iglesia. La verdad es que es algo que no he podido corroborar porque no se notan vestigios arquitectónicos. Sin embargo, es una iglesia muy bonita. Ahora que estamos en el lugar, vemos las piedras que nos comentaban que las habían ocupado para la iglesia, pero nos dicen que estas piedras han sido ocupadas para la base de la iglesia, por eso no se las observa. En ese sector podría ser lo que eran las calancas o bodegas, donde almacenaban o bien el oro o los alimentos. Aquí podemos observar una de las ollas de oro que guardaban. No, estoy bromeando. Allá está Leo, que nos está mostrando otro de los muros. Aparentemente esta edificación constaba de 3 cuartos. Lo que me llama la atención es que no tenían puerta de entrada. Entonces, probablemente podía ser lo que se le conoce como baños ceremoniales también, porque hay una parte que está bastante fangosa. Bueno, todas son teorías, ¿no? No nos hagan caso, no es como que sabemos de este asunto. Por las limitaciones del equipo, la verdad es que no se observa muy bien, pero en esta parte existe una gran cantidad de muros y pequeñas habitaciones que deben ser de aproximadamente 5 metros por 5 metros. Muy, muy bonito. El autor lojano, José Alejo Palacios, en su libro Campanas de Ciudadela, indicaba respecto de Tambo Blanco: si tú hubieras visto hervir la chicha en vasos de luciente oro, y husmear el asado de llama en labrados platos del mismo metal,
y que era oro allí desde el candil que alumbraba en las noches hasta el escañuelo que pisaba el curaca. Algunas de estas edificaciones están en sector público y otras están dentro de terrenos privados. La gente de aquí es sumamente amable, pero debes de pedir permiso, porque como son tierras comunales y son dedicadas a la producción, pues puede estar causando un perjuicio. Aquí tenemos las piedras. Antiguamente nuestros mayores, nuestros incas, podían fijarse en la hora mediante estas piedras. Nos dicen que aquí llenaban el agua, así como está ahorita, llenaban y dependiendo del sol cómo iba tomando parte de la sombra del agua, iban refiriéndose al horario. Cuando se dice que el sol cuando estaba en medio, ocultaba esta parte y esta parte estaba como libre, se decía que era las 12 en punto. Y de esta forma iban mirando el horario y se podrían regir el horario siempre mediante estas piedras y el agua. Podemos encontrar esta piedra que antiguamente ya veíamos que tenían portavasos desde la antigüedad ya. Lamentablemente la vegetación, y como es normal, la vegetación está consumiendo este lugar. Poco a poco se está cubriendo y se está destruyendo. Según algunos estudiosos, se dice que pronto este lugar ya será irrecuperable. Sin embargo, todavía estamos en un punto que con una adecuada inversión se podría restaurar y recuperar. Bueno, otra parte de la que se debe la destrucción de este lugar es a que cuenta la leyenda que todo era de oro, desde la entrada, el graderío, y que este oro lo sacaron y lo llevaron para pagar el rescate de Atahualpa. A raíz de eso, muchos vaqueros han venido a acabar y a destruir este lugar buscando el anhelado oro. Pues personalmente creo que ya no debe quedar nada. El tesoro más grande que tenemos es la memoria de nuestros ancestros conservada en estos muros. Y para complementar la belleza de este lugar, cuenta con una cascada muy hermosa. Las personas del lugar nos han dado paso para venir a visitarla y la verdad está bien bonita, bastante alta de hecho, y complementa la belleza, o mejor dicho el misterio que envuelve a las ruinas de aquí de Ciudadela. Y recorriendo el camino del río, pues hemos llegado a la cascada, una hermosísima cascada ubicada aquí en este centro arqueológico. Bueno, y qué mejor manera de concluir este viaje, pues con un baño en estas aguas que están bastante heladas. Imaginamos que al haber existido una población en este lugar, también este era el lugar donde ellos venían a divertirse y a bañarse, así que estamos disfrutando de un balneario ancestral. Después de todos los restos arqueológicos que vimos, al descender aquí a la quebrada, me siento tentado de creer que esto pudiera ser también labrado. Claro, lo hemos visto en otros lados, es el efecto de la naturaleza. Sin embargo, esta parte parecería que fuera labrada, una piscina natural. Permítanme soñar que tal vez esta era la piscina en la que se bañaban las personas que vivían aquí en la ciudadela. Semana disfrutando de la piscina de las personas que vivieron en Tambo Huasi. Probablemente el Inca venía a bañarse aquí, así que nosotros también vamos a hacerlo. Si quieren apoyar nuestro proyecto, suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos amigos! ¡Tres, di lo tuyo, Leo! ¡Se quita mucha! ¡Perro zorro!